Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA 5 Online Aquí estamos de vuelta, como siempre, cayéndonos cada vez que empezamos una carrera Porque ya es algo que siempre está dentro de mi canal y dentro de todas las carreras, y dentro de todos los vídeos Porque es algo que, 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 que ya podemos considerar como algo mítico del canal, chicos Siempre, cada vez que empiezo una carrera, muero, así, tal cual, ¿eh? Bueno, vamos allá, estamos aquí en un parkour muy random Espérate que me como una pared Madre mía, ¿qué estoy haciendo, tío? Vale, 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 vale. ¡Ojo! Me la he pegado, que sí? Efectivamente, madre mía, vaya tortazo y me tío, chaval Madre mía, se me ha comido todo el mandillar. ¿Habéis visto? O se me ha caído David y, y, y me he puesto a, a no sé si a comerme o a la mera del mandillar. No tengo ni idea. La mera del mandillar sería algún tanto extraño, así que bueno, da igual. El caso, vamos a darle cañita a esto. Vale, uff, vale. Esta carrera me suena un montón. Es más, creo que la he jugado en Xbox, pero la han puesto en play. Creo, Ostras, chaval, ¿en serio? LOL, o es sea, más rara. Bueno, da igual. Vamos a hacerla. Es que esto es un tanto complicado, tío. Vale, es que es muy difícil, tío, de verdad te lo digo. Pero no pasa nada, chicos, tranquilos No, 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 que no me gusta el pánico. Que no da el pánico Vale, por aquí O sea, en serio Creo que cambia un poco Pero esta carrera Creo que ya la he en Xbox Y ahora me estoy rayando un poco Porque no sé cómo cojones Ha llegado aquí hasta la Play O sea, no se pueden jugar Las carreras de Xbox en Play Son cosas muy extrañas que ocurren Pero bueno, da igual Muy bien, Dani Así seguro que llegarás muy lejos O sea, yo tengo que girar Para la izquierda Pero yo sigo para adelante Tú di que sí, amigo mío Tú di que sí Es que soy tonto, en serio Es que soy tonto Es que soy tonto Vale, ese también parece Que ha hecho lo mismo que yo Se ha marcado un DaniRap Se ha marcado un vamos. Vamos primero, chicos Vamos primero Ostras, esto me suena un huevo No, es diferente, es diferente Un poquillo diferente de una que subí hace ya un montón de tiempo Pero se parece un montón, tío ¿Has visto? Los de donde están puestos diferentes Sí, sí, es un poco diferente Pero se parece un montón a una que subí de Xbox, tío Vale, vamos Ok, y además Agradezco que la ponga aquí Porque aquí tengo la resistencia al tope Vale Ok, esto es una rayada muy grande O sea, es una carrera muy extraña En la cual, pues Tienes que subir por aquí Por esta especie de De containers en el aire, y son cosas muy raras, pero bueno, en verdad mola. Vale, a ver. Ok, saltito hacia adelante. Saltito hacia adelante. Saltito hacia adelante. Saltito hacia adelante. <laughs> me he un saltito hacia adelante, lo sé, pero bueno, da igual. A ver. ¡Salta! Vale. Muy bien, buena forma de comerse el tren, Muy bien, da mi madre me da toda la frente. Ha sido pa, pa Toda la frente, chaval. Pero tranquilo, chicos, tranquilo. Estoy bien, estoy bien. Solamente mañana tendré un, chi, un chichón del 15, pero bueno, da igual. Eso no pasa nada. Vale, por aquí Sin caerse, Dani Muy importante Un detalle bastante importante Para la salud de, de, de tu cuerpo Vale Saltito Vale Y ahora Hay que caer No, no, la carrera es totalmente diferente ¿eh? Ahora que me estoy fijando La carrera es muy diferente Vale, pillo el punto Perfecto No te caigas, pringao Que soy un pringao Que soy un pringao, en serio Pero antes de morirme Reaparezco, ¿sabes? Que soy buena gente O sea, yo Soy buena persona Antes de que a personaje se trampe contra el suelo Pues yo reaparezco, ¿sabes? Eso en realidad Poca gente lo hace soy buena gente, en realidad Soy buena gente Vale, venga, señor, tú puedes. Yo creo que este hombre se cae tantas veces en la bici porque las gafas que tiene. ¿Le veis las gafas? Yo creo que como que le desvían un poco la vista, ¿sabes? Y se cae un poco tonto, creo, ¿eh? Es mi teoría. Vale, a ver. <laughs> Ojo, ahí está. No te caigas, Dani, por fin. Vale, uy, uy. Ay, 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 vale, bien bien, 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 Lo tenemos, chicos, lo tenemos. Saltito. Salta, entra, entra. Ahí está, perfecto. Vale, lo tenemos, ¿eh? Ok, tronquitos por aquí. Saltamos. Oh, me cae un tío del cielo, interesante. Muy gracioso todo. <laughs> Vale, ahora por aquí abajo. O sea, ¿por qué, ¿por qué me cae un tío del cielo? Son cosas que no entiendo. ¿Sabes? O sea, en los santos ya no, no llueve vaga. Llueve, llueve gente, ¿sabes? Madre mía, ¿me imagináis? Que en una ciudad empieza a llover gente. ¿Sabes? ¡Hola! 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 Todo el mundo saludándose en el aire. Sería algo muy gracioso. En verdad no sería gracioso y sería una muerte. Una muerte de mucha gente y sería algo muy raro. ¿Qué, qué está pasando, tío? Qué, ¿Qué fumada es esta, tío? O sea, de repente la rueda se me mete dentro del edificio. Lo he visto, ¿no? O sea, la rueda no estaba girando, estaba metida dentro de, de, del cemento del edificio. Para tocarse los pinos para el tío. A ver, chicos, tranquilos. Me llaman el pedalea en edificios. Así que tranquilo, está todo controlado. Pero qué, o sea, si la bici. ¿Qué le pasa a esta bici? La bici. Esta pocha, tío. No, esto es imposible, eh. Esto es imposible, chicos. O sea, que la bici se mete por dentro del edificio, tío. ¿Qué, qué, qué cojones? Mira, 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 Vale, ahora, ahora no, ahora no, pero mira, mira ahora. Espera, espera, es que tiene como espasmo tío. Vamos, vamos. No, es que es tonto, tío. O sea, para una vez que lo consigo me caigo para el lado. Es que hay que ser tonto. Madre mía este, Mi personaje El tema del equilibrio No lo lleva muy bien No lo lleva muy bien Vale, vale Ahora mismo Perfectamente, compañero Por favor Por favor Por favor No cambie usted la dirección del vuelo Pff, Madre mía, tío Madre mía Madre mía Madre mía Vale, no pasa nada, chicos Tranquilo, simplemente Hace falta eh, Tomarse una dosis de equilibrio Y ya me lo paso Por cierto Estoy pensando en hacer una cosa Que me va a salir bien si hoy... pero, pero, pero ¿qué hace este hombre, tío? Que se va a mucho, tío ¿Pero dónde va? Pringado, Pues, reaparezco. <laughs> estoy pensando en una cosa que realmente vais a decir, ¡Hostia, Dani! ¡Qué inteligente eres! Así que ojito. Mira, hacemos así. Hacemos así. Saltamos por aquí al ladillo. Y hacemos todo el glitch de volar. Mira, como me salga bien, yo ya me retiro, ¿eh? He eh, pillado. Eh, no me jodas que no he pillado el punto, tío. No me, lo, no me jodas, tío. Uf, a ver, a ver. O sea, si lo intento otra vez, yo creo que llego, ¿eh? Yo creo que llego. ¡Oh! Vale, ahora sí he ahora sí saltado perfectamente. O sea, ahora tengo que llegar, sí o sí. No hay más. Eh, Finiquitado, chicos. Que la vez pues saco a, a la pared esa Finiquita compañero. Madre mía, chaval. Por favor, no, no llámame Danny Reb Einstein, por favor. seguir llamándome Dani Rev, Que me gusta más así. Madre mía, chaval. Dani Rebel descubre cosas. Me llaman. Vale, chicos, perfecto. Lo tenemos. Espérate que el motivo empieza a saltar. Vale, seguimos por aquí. Ok, ¿cuántos puntos quedan? Vale, quedan tres puntos de control. Three points. Three points for winning the race, The race about. The Mx Parkour, yeah. Espérate, uh. creo que no, 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 no estoy cayendo donde hay que caer. Vale, a vale. <laughs> aquí quiere el punto. ¡Puta! ¡No te vayas! Ahí está. Vale, eh, nos faltan dos puntos de control. Lo que viene a ser que. No, lo que viene a decir que. <laughs> Tenemos la carrera ganada. ¿Esto qué cojones es, tío? Ah, vale, interesante Parece esto, la, eh, eh, no sé, la entrada al infierno, ¿sabes? Hay unas estrellas gigantescas Bueno, chicos, por pues la que ha estado muy guay Le leer el enlace en la descripción Por si queréis probarla realmente me ha gustado Madre mía, vaya tortazo Se acaba de meter hombre Hay una paella ahí Dejad un like y favorito si os ha gustado os al que si no lo Dejar un comentario eh, diciendo que las avellanas están muy ricas Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Madre mía, vaya publicidad A las avellanas indirectamente